Señoras y señores, estimados, amables, generosos, inteligentes y siempre, siempre bien ponderados, aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Receptor Live. Nunca, pero nunca la palabra live había tenido tanto significado para nosotros porque estamos vivos, estamos en el 13 ya de enero, porque vamos a transmitir absolutamente en vivo. Y vamos a intercambiar opiniones con todos ustedes en vivo Por favor sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Receptor Live Alberto García Ramos Lo primero que queremos pedirle a los estimados y siempre bien ponderados aficionados Es compartan la transmisión Conforme vayan llegando este, denle una lluviacita de likes Y compartan la transmisión para que el joven Mark Zuckerberg este, no nos vaya a hacer otras de sus tropelías que ahora quiere hacer con WhatsApp. ¿Qué es? ¿Qué onda con eso del WhatsApp, Alberto? Que ya va a tener todos sus datos y que van a compartirte de... como si no los tuvieran ya, por Dios. <laughs> eso es lo que yo digo, como si no los tuvieran ya, o sea, eso no es nada nuevo, o sea, eso no... Claro, <laughs> cambiaron algunos términos, pero eso de la información pues fue cuando Facebook compró WhatsApp hace unos dos años, menos de dos años no, no, 2014, no, la compró desde 2014, 2014 ya, válgame ya sí. que estoy siendo viejo, entonces pues desde entonces, desde entonces Alberto Arce Castillo como no sé. dices, nada es nuevo pero... dicen unos cuates, dicen unos cuates no, ya vámonos a salir y vámonos a una de Microsoft, de este, otra red social y a otra no sé de dónde, de Google que también tiene la suya y le digo, pues si tienen su Facebook, por favor, pues ahí ya están más que cautivos. Por favor, un saludo para Mark. Vamos a compartir. Denle lluvia de likes para que Mark sepa que Receptor Live es un programa absolutamente vivo y que tiene mucha interacción, y lo cual se lo agradecemos a todos los ponderados aficionados. ¿Qué dicen nuestros ponderados aficionados? ¿Se quedan en WhatsApp o no? ¿Se quedan con Mark o no? No, primero, Rodolfo Coria, el primero en llegar. Por favor, Rodolfo. Compártelo. compártelo. Pedro no, Flores, compártelo. también ya estoy aquí. Compártelo, mi querido no, no. Pedrito Flores. Compártelo, Pedrito. José Luis Patlán, buenas tardes desde Querétaro. Buenas tardes al buen coach compártelo. Patlán. Compártalo, mi coach Patlán. Víctor Torres, ya llegué y la lluvia de likes. Sí si la alcancé a ver, mi buen Víctor Torres. Sí. Entonces, ya vino la lluvia de likes. Ahora comparte la transmisión, por favor. Sergio, Sergio Guzmán Guzmán dice Guzmán, sí, Bazán. Bazán, dice buenas tardes, noches. Esa el presente y que se haga más presente, compártalo. mi buen Sergio Guzmán Bazán, compartiendo esta. Con traducción? que lo comparta ahí en esa, pues son como dos millones de habitantes en esa York. Exactamente, entonces ahí sí le tiramos hasta la transmisión del juicio político de los Estados Unidos. Entonces, compártalo, claro. mi buen. Este Sergio Guzmán Bazán, Samuel Puente dice: Ya estás viejo, Betito. O sea, yo yeah. y es, que, es que yo creo que había sido hace dos años, y sí, como no. 2014, más bien. Dice 2014. Joel Ramírez: 14. llegando, da pena la ignorancia de la banda. Es lo mismo que Google y los bancos que saben todo. Sí, es que a estas alturas de la, bueno, Joel Ramírez, comparte la transmisión. Compártalo. Bienvenido. A, bienvenido a Receptor Live y comparte la transmisión. Roberto Soriano, ya estoy acá, mero. Ah, mira, ya hace una lluvia de likes, el Roberto Soriano. Muy bien, mi Rob. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy y bien. ahora, mi buen Roberto, comparte la transmisión. Comparte la Compartido, transmisión. dice Rodolfo Coria, excelente. Qué excelente, bueno. Mi buen qué Pedrito bueno. Flores dice Tepito presente. Entonces, sí, Alberto, compártela en Tepito. compártela tema. en Tepito, por sí, favor, no, ahí no, entre los falloqueros, hay, compártela. O sea, con Además, ¿sabes ya? que El Pedrito el Pedrito tiene dos cuentas, ma. Las dos Ana, cuentas la, comparte es sí, cierto, es sí, cierto. Sergio Guzmán Basán dice. Fácil, fácil que compartirlo, pues compártelo, sí, mi buen Sergio. Compártelo. Porque los, nosotros lo sabemos, nosotros vemos quién sí está compartiendo, entonces no nos pueden ver la cara. ¿eh? No, no, no. Es de Roberto Soriano, dice: Ya estoy a cámbaro, <laughs> eso es todo. Ese es, eso es, eso es, eso es, eso es, escaló como de los setentas, ¿eh? pues, jugó ahí en los guerreros. Este, mi buen este, Roberto Soriano, le mandamos un saludo. Compartido. Entonces, Alberto García Castillo ya se está juntando la gente y yo también lo voy a compartir. Banda. Yo también lo voy a compartir para que se siga uniendo toda la banda a esta transmisión. Dice fácil los dos millones, Sergio Guzmán. Pues sí, entonces sí, vuélvelo fácil, a compartir mi buen Sergio para que llegue en todo en el municipio. Para que llegue todo el municipio de Nezahualcóyotl y aquí estemos platicando. Hace lindo. unos años, Alberto, hace, hace unos nuevamente. años el municipio de Neza era el más poblado. Era incluso, tenía más habitantes que la ciudad de Los Ángeles, California. Y eso, ay, le decíamos, no, marches a poco, pues sí. Pero, ¿qué crees? ¡Pum! Ese estaba perfectamente bien delimitado Neza y ya no pudo crecer. Y se quedó con su gente. Y entonces el que sí crece y puede crecer hasta Pachuca es Ecatepec. Ecatepec puede crecer al norte hasta donde le dé vista al hombre. Ma. Y entonces ahora el municipio más poblado del país es Ecatepunk. Les mandamos un saludote. Si tenemos a alguien de Receptor Live que esté en Ecatepec. Con una transmisión y mira, pum, 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 todos, toda la banda, Ecatepecs. Y hay mucho fútbol americano por allá, Alberto, por Coacalco, por Ecatepec, por Cuautitlán, por Villa de las Flores. Hay mucho, mucho fútbol americano y les mandamos un saludote, sobre todo a los tigres de Coacalco, de Luito, Filiberto, Castillo. Así es, un saludo a todos ellos y un saludo a todos los que se van integrando a esta transmisión. Alberto García Castillo, porque pues es miércoles, es miércoles de, de plaza, es miércoles de frescura, dependiendo del supermercado de su preferencia. O es que alguno es martes, pero aquí ya lo hicimos miércoles. Y entonces, mitad de semana, Alberto, ya ayer le dedicamos todo el programa a los borregos de los Estados Unidos, o sea, sí. Alabama, el Alabama Crimson Tide. Seis campeonatos en 12 años, lleva ese programa. ¿Y qué te parece si empezamos con esa buena imagen? Porque ahí sí son los borregos y Alabama. O sea, sí hay ahí una conexión. Este, muy curiosa que tú me mandaste y sí. vamos a verla porque se trata de... Ahí está, mira. ¿Quién es ese 10? ¿Quién es ese 10, güero tan sonriente? ¿Quién es ese 10? Eh? ¿Quién, ¿Quién es ese 10? Es a, tan... a ver, ¿quién le atina? ¿Quién es ese 10, güero, güerote, altote, sí, güero, güero, coreback? Güero, güero. Le vamos a dar... Es, eh, la pista es, es coreback. Coreback. Güero, güero, güero. Güero, güero, como los tacos de la avenida mm. de Moturini. Segunda o sea, güero, pista, güero, güero, segunda güero, pista, güero. es un chamaco campeón, campeón, ¿Eh? champ, güero champ, quarterback güero champ. Mm, tercera pista, mm, cambió el azul por el antagónico, aquí en México, o sea, si tú eres azul, el antagónico, no, el antagónico sería es el, amarillo, de los azules, el, es el El amarillo es el verde. El verde o el tricolor, o el Aquí hay muchos. Entonces, sí, aquí no, hay muchos. Aquí hay en muchos. Estados Unidos, sí, en Estados Unidos. En, en Estados Unidos, Unidos. El, antagónico, el antagónico del azul es el rojo. Pues pues es el, que rojo el rojo. Dice carmesí. Samuel Puente Vancilla es Archie Manning. Es Archie no, Manning cerca, cerca no, la bala, cerca la bala. Bueno, cerca Samuel la bala. Es coreback. Es famoso, Corbach, es si es Corbach, famoso, es famoso eh, pero ah, otra pista es de que esta foto es vieja, no es reciente. Sí, es no, de, no, de no, de de sí, esta, esta tres, es de hace que. Años. Cuatro, no pues hace que, años, como vez. cinco años cuatro, no cinco hace cinco años, años. Sí, más o cuatro o cinco años. Carlos eric Cadena Rodríguez dice y la manning, tampoco no, mi pues cerca cerca la bala cerca yeah, la bala Ana cerca Puey. la bala este es más guapo es más guapo que y, los marines es y, más y, guapo lo, que los... y están viendo que está flanqueado por dos borregos dos, dos borregos eh. de Ciudad de México entonces quién hace rato se me fue poner la descripción y ya se las enseñé nada más nah. regresenle y van a saber quién es a ver Alberto García Castillo otra pista. dice otra, otra pista, dice Sergio Guzmán, llegué de la colonia Viaducto Piedad en 1983 a Nesa y su desarrollo es increíble. Ahora nadie quiere ir de Nesa, exacto, ¿eh? ¿Y, y qué, qué, qué levantón dio? ¿Qué desarrollo? Una felicitación para toda esa gente. Nesa era, era Nesa, ¿eh? Era Nesa York, este, estaba fuerte, pero el comercio empezó a crecer muy bien, fue muy próspero y ahorita va por ahí uno y las calles muy, muy alegres, que bueno. Un saludote a todos los Nesha ¿No George, Delicioso de Boturini y los alambres no se diga. Sí, oh de Al Pastor. Del, del güero, del güero. Del güero Boturini. Sí, del güero Boturini, dice no, 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 Uriel sí. González. Que Alberto García Castillo va a ser jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Hoy salió el borrego. Híjole, bueno, luego, bueno. luego a aventanearme, mi estimadísimo. Pues el borrego, <laughs> el chisme. <laughs> Ah, no, 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 el borrego, el borregote. Borrego, no, sí esos no, 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 no esos me odian, esos me odian. Y por eso pregunté cuál borrego. Eh, está, está por verse, mira, dice Pedro. Digo, el borrego viudo. Uriel González dice el boomer juguenos. Juguenos sesnos. Esnos. Topan. ¿Quién? El de. La ah, justa? más o menos el de la foto, el 10, por ahí, por ahí se parece, se parece, su high school y su prepa es como la de los osesnos <coughs> más o menos más o menos dice, digamos que ese color en México el color que trae sería de los borregos de Monterrey es otra pista y dice Samuel Puente Mancilla, no hay nadie más guapo que los Manning son muy guapos son muy guapos, eso, eso, eso sí es debatible de, 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 depende y de sentimientos. Y de conocimiento, ¿no? Del deporte. Gracias, decía Castillo. Nadie tiene idea de quién es este güero, güero. Pues se trata de Mac Jones. Mac Jones. Mac Jones. De la Universidad de Alabama. El coreback que se acaba de coronar campeón de la NCAA hey. apenas hace dos noches y teniendo una temporada espectacular, Mac Jones tuvo... La temporada más eficiente en la historia de la NCAA. El college football está en una ola de ofensivas brutal. En 2017 sí. Baker Mayfield terminó con la ofensiva más, con la temporada más eficiente. En 2018 Tua Bailoa. En 2019 Joe Burrow y ahora en 2020 Mac Jones impuso el o sea, récord. En cuatro años lo han superado, lo han superado. Sí, cuatro años consecutivos ah, el récord ha, ha sido roto uno tras otro. Pero también el que rompió el joven Mac Jones fue el de pases completos. 78% de sus pases completos en esta temporada sí. 2020. Que puede entenderse, es... ¿no, Alberto? Porque ahorita los sistemas, los sistemas son mucho del famoso RPO, que son pasecitos de 10 yardas, ¿no? Es un rápido dentro. No, no arriesgan mucho, ¿no? Digamos que no arriesgan mucho en, 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 en trayectorias largas, y es mucho pum, el pasecito Hitch el pasecito a la válvula, el rápido dentro y hay como más eficiencia, ¿no? Por eso, por eso este sistema facilita para que un coreback pues tenga este varios pases completos, ¿no? Que esta época hubiera sido la mejor para mí, fíjate, aunque hable en primera persona, pero pues yo no la llegaba ahí ni a las 45 yardas, pero era yo muy hábil en los pasecitos cortos y sobre todo rápido dentro me salía pero de chulada. Es pues como era un pasecito ahí de 10, 15 yarditas a lo mucho. Este, pues yo hubiera vivido en esta época, chicos. pero ni modo, te tocó vivir en la era en la que el fútbol era el fútbol. y Entonces, Alberto, este es Mac Jones y qué hace Mac Jones, eh, pues flanqueado de dos jugadores de la juvenil de los Borregos. Sí, a ver y nos qué lo dicen? dice. dice? lo dice la cuenta oficial de Instagram de Borregos México. Dice, ¿sabías que hace unos años nuestra selección de la región Ciudad de México enfrentaron, o enfrentó Enfrentaron SICK en Jacksonville al coreback Mac Jones de la Universidad de Alabama. Quien ayer, antier, o sea, ayer porque se publicó ayer esta foto, se coronó campeón de la NCAA. Pues ahí está, mira, muy buena, muy buena referencia. Qué ¿no? buena, qué buena, sí, sí, eh, sí, sí. les tocó, imagen. ¿no? Buena suerte, buena suerte. Sí, 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 muy buena imagen. Y... Que fíjate que una vez le pasó así a Cam Newton, a Cam Newton. Sí. ¿Te acuerdas? Tu que Cam Newton estaba jugando en un community borregotes. college. <laughs> y los borregotes <laughs> jugaron contra ese equipo. De, y entonces ahí fue donde dijeron, no, pues el nivel. O sea, si tú juegas con los borregotes, sube tu nivel. Y entonces a partir de ahí el Cam Newton... Es lo, hasta lo que te iba a decir. O sea, la, el Cam Newton... Le tiene que agradecer el Heisman. Claro. Y, y Mac Jones igual. Y Mac Jones enfrentó a los Borregos y entonces dijo, no, maestro, no, no, esto ya me subió el nivel. Y mira, lo terminó de campeón colegial, maestro, mejor pasador, eh, aspirante al Heisman. Felicidades. No, sí, no, y, y recordar, o bueno, para profundizar un poco en esta imagen, insisto que bastante buena experiencia, buen recuerdo, buena este memoria del community manager de, de Borregos México para acordarse. Oye, jugamos contra Mac Jones. Mac Jones. Tanto les hablamos en receptor live de las cinco estrellas de Alabama y que los cinco estrellas y que la mitad de sus reclutas son cinco estrellas. Mac Jones era un recluta de tres estrellas. Él fue un recluta de tres estrellas. ¿Quién creen que era el cinco estrellas en la generación en la que llegó a Alabama? Pues tú, Atago Bailoa. Tu Atago Bailoa ah, era el cinco yeah. estrellas. Él era el gran recluta. Pero pues Nick Saban pues tiene que llenar el roster. Ya se le iban varios sí. corebacks. Entonces, pues agarró, se agarró a un coreback de tres estrellas que resultó ser el joven Mac Jones. ¿Dónde, de, ¿De qué estado es Mac Jones? Eh, pues según esta foto, es de Jacksonville. O sea, esto se. ¿De Jacksonville? Se, en la ciudad de O sea, Jacksonville. la prepa. La, la prepa está ahí en Florida en Florida a menos que sea otro Jacksonville porque esos estadounidenses ah, sí. como cinco ciudades como Springfield Anda. Springfield <laughs> Entonces, pues ahí está ahí está la imagen Alberto García Castillo Mac Jones en sus épocas de preparatoria por eso debe haber sido como cinco o seis años que se pudo haber dado esta imagen no tenemos con precisión el dato, pero. No, pues ahí igual está hace cuatro, años, cuatro la, o cinco años. La imagen, Mac Jones. Mira, Joel Ramírez, dice, ¿qué dice? Dice: Vámonos con Joel Ramírez tendidos con este tema, porque dice: Joel Ramírez de Browns is the Browns. La ya famosa frase de Juju Smith Schuster, este receptor eh. de los Steelers de Pittsburgh, que pues nada más le echó más gasolina al fuego que son los Cleveland Browns. Y dice, ya estamos a la espera de otro fin de semana fabuloso de finales. Sí, qué buen juego, Alberto, eh, qué buen juego. Vamos, vamos a empezar a hacer un pequeño análisis, ¿no? Sí, 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 vámonos. vámonos. Mira cómo se ve, mira, mira, estoy tomando agua radioactiva. No, no se ve verde. Yo sí no, la veo no, no, al verde. Al contrario, se ve transparente. No nos alcanza Ah, a ver se, ve, como, como, ah se ve transparente. Dice David FP. Mira, ya llegó. Como ya llegó, yo no sé si llegas tarde, mi Dave. O simplemente no saludas. Maleducado. No saluda, no saluda, maleducado. Pero, es de Tijuana. Pero, mi Dave, comparte la transmisión, por favor. Si no, es, si no es de tu mucha. Este, Los borregotes internacionales. Qué orgullo. Dice el buen Todos queremos a los borregos. Todos somos borregos. En el fondo, todos, todos somos, borregos. somos borregos. Todos somos borregos. Todos somos borregos. borregos. Eso es Number el, one. el Number mantra one. De receptor. Alberto García Castillo, para seguir hablando de los playoffs, este buen tweet del community manager. Es que ese community manager eh, sí le sabe el inglés. Cuando se le contrató, tenía miedo. Porque decía, no, es que. Me da miedo el inglés y por eso yo mejor le, le doy más al fútbol. Y sí, sí le sabe, sí le sabe. Sí, sí entonces, le sabe. pues ya este, con eso de hablar inglés estás del otro lado y entonces está cubriendo todas las bases, cubriendo todas las bases y trae unos tweets maravillosos. Como este que estamos viendo que dice que Baker Mayfield es el mariscal de campo titular de mayor edad que queda en los playoffs. Y apenas tiene 25 años, Alberto. ¿Alberto? ¿Alberto? Es, 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 este tema está bueno, este tema está bueno porque este, tanto quarterbacks veteranos como esta new generation se pues, están juntando, Alberto. Y, y entonces esto, esto nos hace referencia a que el tiempo no perdona, que eh, la historia continúa y que finalmente pues vienen cambios generacionales, viejito. Entonces, ¿quiénes hubieron veteranazos? Este, Aaron Rodgers, Drew Brees. Tom Brady, Ben Roethlisberger, ¿no? Este, una generación que hace 15 años, 20 años, este, no hace 15 años, ¿no? Este, pues fue muy prolífica, ¿no? Ya, pues son los buenos, pues ya van de salida, ya van de salida y mira estos nuevos que llegan, Mayfield, Mahomes, Allen, este Lamar Jackson, ¿no? El más veterano 25 años, el más chavo 24. A poco ya Lamar Jackson ya tiene 24? Acaba, no, de, acaba cumplir de cumplir, los... mira, acaba de hace cumplir. Cuatro hace días. cuatro días acaba de cumplir. Bueno, ya seis, ¿no? Sí, seis, porque sí. este tuit es de seis días. seis días. Entonces el Joven Baker es el más novato de estos tres. Sí. ¿Y cuándo fueron drafteados? Digo, no, el más veterano. El Joven Baker el fue la primera selección del 2017. Sí. No, 18. 18 fue el Joven Baker Mayfield. De esa misma generación es Josh Allen. Mahomes. No, no, no. Josh Allen y Lamar Jackson. Y Mahomes fue la décima selección del 2017. O sea, los cuatro oh, corebacks yeah. que quedan en la conferencia americana fueron novatos hace tres años. 18, 19, 20. 17, sí, 17, 18, 19, 20. O sea, Mahomes fue novato hace cuatro y los otros tres fueron novatos hace. Tres. Oye, y ahorita pensando esto, como dices, es un buen tema, porque del otro lado, del lado de la conferencia nacional, pues es prácticamente puro veterano. Sí, Ya veíamos, ya veíamos el, el tweet este que mandó el joven y siempre longevo Tom Brady. Que, pues, sí. si ya jugaron un partido y ya se transmitió en Nickelodeon... ¡Esa es ya, buena, va! Pues, que ya pasen el que sigue en History Channel, ¿no? ¿Y por qué dice History <laughs> Channel? Pues porque va a tocar Tom Brady contra Drew Brees, que los dos ya tienen 40 años. Que los dos ya... ya más de 40 años. O sea, Brady tiene Ahí 43 está. y Drew Brees tiene 42. Y no solo son ellos dos. Es Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers y... ¿Quién, quién? Aaron Rodgers contra quién va? Los Green Bay Packers van contra. Van contra, este, van nada menos y nada más que reciben al poderosísimo equipo bueno, de Jared Goff. No, Jared yeah, Goff chamo. Él sí es joven, pero tres de cuatro ya tienen ¿Eh? 10 años en la y liga. Y esa y esa foto es increíble, ¿verdad? Sí. Pues si ya usaron el Nickelodeon, pues ahora el History Channel. El mes. Drew Brees ya bien ruco y Tom Brady también ya bien ruco, 43 y 42 años. No, hombre, va a ser un agarrón de Mira, veteranos. Dice, dice el buen Samuel Puente que, que es un estadista. No, 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 esa no es la palabra. No es un estadista porque ese es de Estado. Es un, es un nombre de ciencia, el buen Sammy Bridge. Dice, sacaron un post en Instagram de que la edad promedio de corebacks en la AFC es de 25 años, de los restantes pues, de los restantes en playoffs la edad promedio en la AFC es de 25 años sí. y en la NFC es de 37. Y eso que el joven Jared Goff este, está en esos, en, eso, en ese grupo de la NFC. Entonces, sí. imagínense si hubiera otro veterano, ¿cuál sería el promedio, no? ¿Cuál sería el promedio si hubiera otro veterano? Entonces, Alberto García Castillo, esta es la, la dualidad, ¿no? Del fútbol, eh, híjole, sí, la, la dualidad fíjate. que actualmente vamos a ver en esta semana división. No sabes a qué nos va a llevar esto, Alberto. ¿A, a, a qué nos va a llevar esto que, que viene un dominio de la Conferencia Americana de manera natural? Porque esos quarterbacks empiezan a ser cada vez más maduros, más fuertes y los otros empiezan a, a salirse y entonces empiezan a reestructurarse y la nacional va a batallar mucho, mucho y la conferencia americana va a hacer hegemonía en los próximos años. Y pero, pero pues es más bien porque no, no, o sea, va, más bien va a seguir. Porque la conferencia americana, pues, dominaba, porque ¿quién estaba ahí? Pues los patriotas de Tom Brady, sí, nada más, porque sí. Tom Brady está ahorita en sí. su año de despedida, que todavía ni es oficial si se va o no. Pero, pues, sí, realmente más bien es que va a seguir ese dominio. La conferencia nacional ha tenido que batallar con tener que ganarle a la conferencia americana, porque no solo era Tom Brady, era sí. Peyton Manning, era Ben Rothlisberger, era. Sí. Drew Brees, Aaron Rodgers, todos estos fueron los de la Conferencia Nacional, Russell Wilson, pero cada uno tiene nada más un Super Bowl. Un Super Bowl Aaron Rodgers, un Super Bowl Drew Brees. Pues en, en cambio, del otro lado, pues Brady traía seis, Berger traía dos, este, Peyton Manning traía dos. O sea, en realidad, sí. si a esa nos vamos, pues sería que va a seguir este dominio por parte va a seguir, de ¿verdad? la Conferencia sí. Americana. Mira, dice... Sergio Guzmán Bazán, compartido ahí hasta la ciudad de La Machaca, las de Harina y el Cabrito, bien. Órale, qué buena onda hasta Monterrey, ¿no? León, un saludote a toda la gente de Monterrey. La segunda plaza más grande de afición de fútbol americano y sobre todo de practicantes de fútbol americano, de jugadores, es la ciudad de Monterrey después de la ciudad de México. Y la ciudad de México nada más porque somos un montón sí, aquí, hacinados, porque hay 20 ¿eh? millones, sí. Eh, eh, sí, sí. Porque, porque no supieron organizar los... los no, 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 porque sí. No, Dice Pedro Flores. ¿Cómo se les ocurrió aquí, Mauchi? <laughs> Dice Pedro Flores, recuerden que en 1947 el tazón de la plata se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. México ganó a la base de Randolph Field. Él traía dos All-Americans y perdieron con México 24-19. El equipo mexicano entrenó para este compromiso en el Car Parque Deportivo Hacienda. Entre muchas estrellas mexicanas estaba Manuel Pibe Vallari, Alberto Chivo Córdoba, Juan Poncho Vallarí, Eduardo Pocho Herrera, Víctor Ramírez, el Puma de las Garras de Acero. No, era un equipazo, ma. era un buen, equipazo. Buen brevario cultural. Con el Random Field, le el... ganamos al <laughs> Random Field. <laughs> <laughs> Dice Samuel Puente. Bueno, pero los de la Conferencia Nacional también tienen buenos corebacks, jóvenes y... jóvenes buenos y con buen futuro. Ah, pues, ¿quién es tú? ¿Quién es? Pues Jared Goff es uno. El Russell Wilson ya no es de los jovencitos, sí, ya Russell está, Wilson es ya de los veteranos. Russell Wilson ya, 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 ya no es ya. de los jóvenes. Este, Los Cowboys con el Dak Prescott, pues, a lo mejor. Este, pues, el Alex Smith, pues, ¿no? Este... Eh, ¿Quién más? El joven Trevor va a caer. El joven Trevor va a caer en la americana. americana. Pues no hay mucho, ¿eh? No hay mucho que digamos. Sí, ¿no? Porque los Cowboys, Dak Prescott. Bueno, Dak Prescott es joven todavía. Es de la misma rodada de Jared Goff. Uh, pues las águilas con Daniel Jones. Digo, los gigantes mm. con Daniel Jones. Ándale, ah, pues el Daniel de, Jones. De, depende si lo considera. los chavos. O no, eh, Solo que las águilas ya se vayan a casar con Jalen Hurts. Que eh. es joven. Él es apenas su segundo año. That, pues no, eh. Pues viene sí, un no, dominio más, choncho, tampoco, eh. Pues los Lions. Los Lions ya se van con Matthew Stafford, que pues ya es veterano. Ya tampoco, no. Ya Entonces, no es un chavo. Realmente, realmente, a ver. Tú que eres un hombre de números, mira, dice Daniel Jones. Ahí está, George. mira. Sí, Daniel de Jones, Dak Prescott Jalen Hurts. Jalen Hurts. Sí. Pero más o menos, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Estoy de acuerdo, Alberto García Castillo, porque no. O sea, no, no están al nivel de estos cuatro, que no es que Diosemos a Baker Mayfield, Josh Allen y Lamar Jackson. Pero bueno, al final de cuentas, estos ya están en playoffs, ¿no? Estos ya están de alguna sí. manera demostrando que sí tienen ese, ese ancho para liderar a sus equipos. Bueno, Patrick Mahomes ya ganó un Super Bowl sí. y ya este, está en camino a ser uno de los más grandes. Josh Allen. Josh Allen para mí aguas, ¿eh? Aguas con este. Y aquí aquí temas. sí no, aquí yo siempre odio ese lugar común de que se los dije, pero aquí lo dije yo primero que nadie, ¿eh? que no se los vendan. Yo dije, Josh Allen es Ben Roethlisberger de chavo. ¿Por qué? Porque está grandote, porque está pesado, pero sobre todo porque es un tough guy. Le gusta el dolor. Y el chavo se deja ir y se barre poco y deja ir la lámina y, y juega muy intenso. Y, y, y es un Ben Roethlisberger, ¿eh? Este, y ya por ahí el Memo Shoots en la transmisión. Yo creo que ve, ¿eh? Ve receptor live. No, no, no. A mí me parece Saludo. que se parece a, <laughs> se parece a Ben Roethlisberger. Un saludote para todos. Televisa haciendo historia, ¿eh? Nunca en la historia de una televisora de habla hispana, una, un, un canal había tenido todos los juegos de postemporada, Jamás, jamás. En México siempre se los dividían con Canal 13, con TV Azteca, con Imevisión, pero jamás los habían tenido todos. Y Televisa, mira, pintando e historia, ¿eh? todos los playoffs en el canal 5 del tío Gamboín. Sí, ¿Qué más? sí, 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 entonces, pues ahí van a tener que ver los partidos para los que tengan solo televisión abierta, dice Carlos Marín reportándose y Carlos Marín. Le hemos dicho a toda la gente en esta transmisión, así que, que comparte comparar. esta transmisión, por favor, por Compártela. piedad. Con tu muro, con tu muro, con tu murito, este, mi sí, Carlos Marín. Que si tú no lo haces, dices, pues no muchos... podemos hacer nada, ¿no? Pero, <laughs> pero, por favor. Mi Carlos Marín dice, yo tengo esperanzas de que el joven Trevor Lawrence acabe en mis Jets y venga al Americano. No, no creo, ¿no, Alberto? Yo, yo, los, los Jaguars, mi Carlos Marín, los Jaguars este, pues, están necesitados de coreback. Sí, no, es lo que le iba a decir al No joven creo que Camino. se la vayan a jugar, ¿no? No creo que no. se la vayan a jugar en, en, en cambiarlo, ¿no? Por primeras rondas, a lo mejor, ¿no? Pues puede darse. Pero como están necesitados de quarterback, pues yo creo que sí lo van a tomar, man. ¿no? creo que lo dejen pasar. Sí, no, es lo que le iba a decir al joven Carlos Marín, que no, sí. no pues que no ponga sus esperanzas muy altas si quiere que prenda sus veladoras, pero. Sí, pero se, sí se, antoja, se ve difícil. Se antoja muy difícil porque los Jaguars. Pues sí, necesitan muchas cosas. Ganaron un partido este 2020, pero cuando tienes enfrente a lo que muchos han dicho que es el mejor prospecto en 10 años, okay. pues los Jaguars no, no, no pueden jugarle al vivo y decir, nos vamos a ir con Garner Minshew. Lo veo complicado. Dice, 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 dice Samuel la otra es de que se puede, La otra es de que se quieran llevar a... Al joven Justin, ¿eh? Justin Field. No creo. Que digan no, ellos, no ¿sabes creo. qué? No, nuestro sistema ofensivo va mejor con el Justin. Y negociar con los Jets. A ver, mis Jets, ¿qué me das, madre? ¿Qué me das para que yo no lo seleccione? Pa, 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 esta, esta, esta. Órale, me quedo con, me quedo con Justin Field. Oh, no, puede ser, Alberto. Puede ser. Todo puede pasar en la Viña del Señor. Tampoco de es mm. De allá, de hecho, algo. Es que sí. Eh, o sea, es que el, el año pasado, Joe Burrow no era el gran prospecto, o sea, sí era el mejor prospecto, pero no era tan cotejado como lo fue Trevor Lawrence desde que iba en la prepa y de todos modos eh, se sentía como la puesta segura, ¿no? O sea, de todos modos, todos los expertos del draft de allá de los Estados Unidos pues decían, no, es que no hay manera, ¿no? No hay manera que los Bengals no agarren a Joe Burrow y entonces creo que con más razón, con más énfasis, no hay manera que los Jaguars no tomen al joven Trevor Lawrence, dice Samuel Puente Mancilla. Mitch Trubisky, pero primero, primero creí que, 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 que nos estaba tomando el pelo de eso de los corebacks. No, ya nos está cotorreando, ya entró al cotorreo. No, Mitch Trubisky, no mira, ¿Qué pues, pasó? Pero, pero salió a argumentar, mira, porque Samuel, el Sammy Bridge es un. Es un hombre, argumentador de, natural. De argumentos. Dice: Mitch Trubisky realmente no es malo, pero su equipo defensivo no es real, Ofensivo. No es realmente bueno, y al menos en el partido contra los Santos, la que la verdad le quedaron mal sus receptores y su línea. Ah, 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 ahí sí. El, el pase, Alberto, que se le cae al receptor de las manos. Era Ah, down. qué barba, qué bárbaro. Era qué bárbaro. Sí, no, ¿Qué no, le no. habrá pasado? Tú se deslumbró o qué. Yo creo, fíjate, yo creo que perdió el balón. A lo mejor el chavo tiene problemas de vista. No sé, porque fue algo increíble, insólito. Le pasó así, pero entre las manos. Y es que si hubiera estado panzón ahí, se si hubiera detenido la pelota, man. No, 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 fue impresionante cómo la perdió, la perdió de vista, Chin, ya cuando pudo, ya no, no, sí es cierto, eh, puede ser, vamos a darle el beneficio de la duda al Trubisky, y, este, mi queridísimo y, o, Sammy. Bridge. O sea, sí, sí tiene un punto, pero híjole, es que ese, es lo que platicamos el otro día, Alberto, sí. que cuando, o sea, en esa generación del draft, ¿quién salió? El primero en ser drafteado fue Mitch Trubisky. Unas sí, ocho posiciones después fue el joven Mahomes. Patrick. Y dos Patrick. posiciones después fue el joven DeShaun. Entonces, ahorita en sí. la NFL ya la producción es tan inmediata que ya el joven Trubisky pues ya no, o sea, ya, ya no existe, digamos, ese margen de desarrollo que existía antes. No porque no se le, o sea, no porque no lo merezcan los corebacks o no lo necesiten más bien, pero cuando el, tu compañero de draft resultó ser un freak y ya ganó un Super Bowl y el otro también es muy bueno y ya lideró a la liga en yardas y en pases de touchdown pues las exigencias sobre el pobre Mitch pues son no, las mismas no, sí, sí, a ver si las aguanta él, pero son las mismas, entonces dice José Luis Patlán, mira, los Jets no tienen ni para dar un boleto del metro que solo hay seis líneas, entonces pues puede ser, puede ser que los Jets nada más se queden ahí esperando a ver qué hacen. Dice Carlos Marín, pero hay rumores de que Urban Meyer va para los Jaguars y si pasa, hay probabilidades de que se lleven a Justin Fields. Sí, esa puede ¿Eso ser, te, te digo. ¿Eso quién te lo dijo, Carlos Marín? Receptor Live hace una semana, Alberto García Ramos. ¿Ese dónde está? O sea, es en un lo, programilla ahí. Eso te lo dijimos hace como... 15. Mira el Sammy, Sammy Bridge. Podría ser que los Jaguars agarren a Sam Darnold. Porque, pues, aunque Trevor es tan bueno, la transición colegial en el FL no siempre es tan simple. Siempre puede salir un Ryan Leaf. Y Sam Darnold ha jugado bien, pero los Jets no tienen un buen apoyo para Sam. Es que, es que ahí, ahí, Alberto, Sam, Sammy Bridge y todos los que nos están viendo. Esa es la principal razón por la que se habla tanto de, o sea, por la que se habla como se habla del joven Trevor, porque del okay. joven Trevor se habló, se habla como se habló en su momento del joven Andrew Locke, y del joven Trevor y del joven Andrew Locke se habló como en su momento se habló del joven Peyton Manning, que la transición que estos grandes corebacks, aun que vengan del colegial, es de que se van a adaptar más rápido que todos, por eso se habla y se habló como de ellos se hablan, sí no digo que no digo sí. que no pueda pasar, pero justo sí. a lo que sí. lo que los scouts han visto desde que el Trevor está en la prepa hace tres cuatro años es este chavo está en un nivel avanzado. ¿Qué es lo que tú, tú y yo decíamos, Alberto? Cuando vimos a Joe Burrow jugar el año pasado, se sentía como un chavo que ya está en el otro nivel. Domina ya el colegial. La velocidad del colegial ya la tiene dominada, por eso puso los números que puso el año pasado en el SU. Y este año el joven Trevor lo mismo. Me acuerdo en un partido de de Clemson contra Notre Dame en el que les desplancharon su tacuche en el campeonato de la conferencia. El primer touchdown es el joven Trevor moviendo los ojos como si fuera un pro, un ¿Qué? pro, saca la bola viendo hacia este lado, jala el safety y e inmediatamente después voltea y está el poste solo. O sea, este son el tipo de cualidades por la que los scouts hablan de la manera de la que hablan del joven Trevor Lawrence. Entonces, puede ser mi joven Sammy Bridge pero el punto es de que es muy poco probable. Es muy poco probable. Sería una debacle como pocas antes. Porque ¿qué pasó con Jamarcus Russell? Tú te acordás muy bien, Alberto. Sí, ¿Qué? híjole. Él es sí Marcus... un campeón. Era, Era un, un monstruo. Campeón. Dos un metros, monstruo. 120 kilos. Eh. Pero lo que hacía a ja. Marcus Russell, lo que hizo a Jamarcus Russell la primera selección de su draft, eran sus cualidades físicas. O sea, sí. lo que enamoró a Al Davis, eh, dueño de los Riders, y dueño de la primera selección de ese draft, era, no, pues es que Jamar Cruz Rosa la lanza como 80 yardas. Eh, era un sí, Dante sí. Cole Pepper, pero gigante. Sí, pero y, y con más brazo. Entonces, sí. a, a, ahí es en esos casos donde se da que, pues flamean, como flameó Jamar Cruz O sea, Jamar Cruz es, es el bust más grande de la historia. Que cayó en los Riders. Cayó, o sea, fue la primera selección global y... Jugó 24 partidos, o sea, temporada y media. Temporada y media y ya lo corrieron. Y de ser primera selección global a eso, pues inmediatamente lo trajo para abajo. Pero insisto, es pa pasa un poco más seguido en la posición de coreback cuando se trata de sus. Eh... Incluso, incluso el caso, este, Jamarco Russell provocó que la asociación de jugadores reclamara a los dueños de por qué les, les pagaban tanto a los novatos que no habían ganado nada. Y entre ellos el joven Tom Brady y el joven Peyton Manning dijeron, oye, ¿por qué le estás pagando una millonada a un tipo que no ha ganado nada? Que gane algo primero y después le paga. Y de ahí ya vino esa modificación salarial para, para los novatos, ¿verdad Alberto? Sí, entonces pues sí, para cerrar, sí, o sea, para cerrar ese punto al joven Jamarcus Russell le costó justamente el que en la NFL y especialmente en la posición de quarterback, el tener los atributos físicos no es nada suficiente. Sí, no. O sea, el tener un brazo, como tú dices, Alberto, todos, todos tienen un brazote, todos ponen todos los pases. La diferencia es el cerebro. Y entonces, insisto, en, en, de estos tres prospectos que han sido Trevor, Andrew Locke y Peyton Manning, de los tres se hablaba que su fortaleza mental. Su lectura mental, o sea, su, su IQ, así le llaman los gringos, su IQ de fútbol, era, eh, o sea, era prueba de, de la NFL, o sea, iban a ser exitosos. Sí, a nivel, de la, NFL, a nivel de la NFL. Y de todos modos, a Peyton Manning le costó trabajo como dos años, porque el primer sí. año, su año de novato, lanzó 28 intercepciones, una barbaridad. Entonces, de todos modos, al joven Peter Manning le costó trabajo. El joven Andrew Locke sí hizo un equipo ganador a los Colts, pero pues nunca trascendió más allá del campeonato de conferencia. O sea, no es garantía que va a llegar al Salón de la Fama, pero sí, insisto, es como que la, la probabilidad de que pase un Jamarcus Russell es sumamente baja. Dice David FP, David FP, hablen de los poderosos Bills, por el amor de Dios. Pues Ahí está ya, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vamos a hablar, a hablar de el, de del joven George Allen Alberto Arce Castillo lanza predicciones a diestra y siniestra y entonces pues una tiene que caer. <laughs> y, y entonces, Yo eh, dije ese cayó, chamaco me gusta cayó. por tough guy, por rudo, porque para mí el fútbol es fútbol y el fútbol es golpes y el fútbol es agresivo y este chamaco es un, se ve que es una ladilla fuera del emparrillado. Pero eso no nos incumbe, porque nos incumbe la manera en cómo como lidera a estos Bills y el chamaco es muy echado para adelante y bravo, es bravo, es bravo, es, es, es agresivo y además es muy buen pasador. ¿Quién sabe qué le hicieron, verdad, Alberto? Porque me lo pulieron de un año a otro. Porque todavía el año pasado Chin no ponía los pases y este año, a canijo, ¿eh? Los está poniendo ¿No? muy, muy bien. Ahí hay que felicitar a su, a su staff de entrenadores particulares porque sí le dieron buena pulida al joven Josh Allen. Pero traen a su corredor lesionado, Alberto. No, Eso no importa. No importa. No, es que sí, como dices, eh, al joven Josh Allen... A, yo, yo la verdad lo voy a admitir, yo no tengo problema en admitirlo. Yo, yo no creía que el joven Josh Allen iba a despuntar porque para mí... Tras dos años de su carrera, se estaba enfilando a ser de esos corebacks con las facultades físicas, pero que la velocidad y la defensiva de la NFL se lo estaban comiendo. Porque en sus primeras dos temporadas completó 55-57% de sus pases. Que eso, mira, ahí alcanzamos a ver el shoulder, mira. O sea, 55-57% de sus pases es algo que no, no es funcional para el fútbol de hoy. Como dices, por el RPO y todo este sistema mucho más inmediato. Ya todos los quarterbacks mínimo traen 60, 62. O sea, todavía hace 10 años, un buen porcentaje de completos era 65%. Y ya hoy, ya todos traen arriba de 68, ya todos le están pegando al 70, que antes, antes era histórico. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo no tengo problema en admitir que yo, la verdad, no creí que el joven Josh Allen fuera a dar este despunte. Y, y qué gusto, qué bueno, qué bueno, que porque es un pasador más al espectáculo que es la NFL. El hecho de que pudieron enseñarle la toma de decisiones fue fabuloso porque el chavo sí. tiene todas las facultades, tiene un brazo impresionante. O sea, el chavo va eh, corriendo y mete la bola 70 yardas, 50 yardas en el aire. Es algo sí. espectacular. Y le hace bien al fútbol. Y entonces, por esto yo digo: mira, Sergio Guzmán Bazán dice Super Bowl Bills Packers. ¡Aguas! ¡Híjole, eh, aguas agua! Porque, sí, eh. Sí puede ser, eh. Los Kansas City Chips, y aquí no estoy dando predicciones, simplemente estoy argumentando, a mi gusto los Kansas City Chips ya pueden estar no confiados, pero sí en un cierto lugar de confort, en un cierto lugar de, nosotros ya quedamos campeones. Sí. Y toda la temporada nos han estado diciendo los Chiefs están en un, nivel más, este, en un nivel superior a todos. Quedamos 15, bueno, quedaron 14-2, sí. pero realmente 15-1. Le ganamos al único equipo que nos ganó bien, que fueron los Raiders. O sea, los Chiefs todo el año han estado escuchando, son aquellos, son aquellos. Los Chiefs van a sí. repetir, los Chiefs van a repetir. ¿Quién le va a parar a los Chiefs? Esa ha sido la narrativa de la temporada. ¿Quién va a ganarle a los Chiefs? Sí. Y entonces... No digo que el joven Mahomes tenga presión, pero tal vez no él, pero el resto del equipo, no presión, pero demasiada confianza, ¿no? Demasiada confianza. Puede ser, puede ser. Va a pasar. No, no, ya, 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 para darte la palabra, este muchacho no tiene nada de esa presión. Este muchacho se está estrenando. So, este muchacho está dando su mejor temporada, todo el mundo está enamorado de él futbolísticamente, todo el mundo dice los Bills, los Bills, qué buena historia que los Bills ya por fin ganaron en playoffs, su, el, el, el nacimiento de Josh Allen, no hay mucha presión y están jugando luna, Alberto. Es que, es que vámonos a los argumentos del fútbol, es fútbol. Cuando un equipo que no ha ganado en 50 años, en 5 décadas un Super Bowl y de repente te llega un Patrick Mahomes, ¿no? Pues empiezas a soñar, ¿no? Y entonces te despierta un apetito de victoria brutal y entonces te vuelves hambriento y como una <coughs> jauría de, de, de perros salvajes dices, es que me lo llevo porque me lo llevo. Eso le pasó a los Kansas City Chiefs el año pasado. Era un equipo con mucha hambre, dicen. Ya estuvo Andy Reid, ahora sí tienes un equipo. Y, y entonces lo logran. Y de manera natural, pues esa hambre, pues ya no es tanta hambre, porque ya comiste el, el, el plato principal que es el Super Tazón, el Super Bowl, ya te lo llevaste. Entonces, sí se te quita un poco el hambre, esa ambición desmedida, esas ganas exacerbadas por llevarte el Super Bowl. Aquí es mucha labor de Andy Reid, que yo creo que lo, lo va a hacer bien Andy Reid porque ya es alguien ya veterano. No puede permitir que su equipo se confíe, no puede permitir que por mucho, sí, entiendo tus argumentos, Alberto, pues sí. Pues si te lo están diciendo y lo estás demostrando y terminas con este 15 victorias, no pues tú dices, pues no, no es que no lo digan, somos, pero ahí es mucha labor psicológica que tiene que hacer Andy Reid y yo creo que el veterano lo va a hacer para evitar que pierdan esa hambre los jugadores y que sigan teniendo esa ambición, que es lo que mucho hizo Bill Belichick, ¿no? Con su equipo, o sea, ya ganamos Disfrútenlo sí, no, y al día siguiente, difícil, y al día o sea, siguiente vámonos es, es, a trabajar. Es que... Pero, pero sí, pero sí entiendo también que hay equipos hambrientos, y uno de esos equipos hambrientos que ha llegado al Super Bowl y no se lo ha podido llevar, y que tenían 26 años de no ganar un partido de playoff son los Bills, fijo. Entonces, ante eso se van a enfrentar los Chiefs, ¿no? ¿no? Un equipo no que ya comió bien. Contra uno que está absolutamente este, desesperado por una chuleta, que van a ir por toda. Así es como yo veo este enfrentamiento, Alberto. No, y, y dices que el, o sea, que el joven, joven coach Andy Reid sí. tiene que hacer lo mismo que el joven coach Bill Belichick. Pero no es tan fácil, Alberto. No es tan sí, fácil. no, no, no es Porque fácil. No es por, fácil. Al, por algo los Patriotas son la dinastía más grande de este deporte y por algo es tan difícil ganar dos. O sea, ¿cuál es el último equipo en ganar dos Super Bowls de manera consecutiva? Los tres, Pats. Los Patriots. Ah, 13-14. 2003, no, 2003-2004. 2003-2004. 2003-2004. O sea, ni siquiera ellos han logrado, lograron en esta última década ganar dos seguidos. Es, es todo esto que me acabas de describir man. de los Kansas City Chiefs, lo dijiste hace, ¿qué? 8 años? Ocho con, años. Los Seahawks, con, con los Seahawks, con los Seahawks. Sí, yo vi a los Seahawks, es, Seahawks y dije, genial. ah, canijo, estos canijos es están, genial, están desatados, man, como perros, o sea, como perros peleaba esa defensiva, como perros peleaba esa ofensiva, yo dije, este equipo va a ser campeón, man, porque traen un hambre brutal y pum, ganan un campeonato. Y Chin, el único que ganan, ¿verdad? Es lo que te, te iba <laughs> a decir. O sea, <laughs> los Seahawks pintaban para hacer la siguiente dinastía, claro. Sí. No con un coreback. Eh, o sea, Russell Wilson en ese momento no estaba en el nivel que ha logrado este, demostrar. Y no como el joven Patrick Mahomes. Pero bueno, la defensiva pintaba hacer esa siguiente gran dinastía. ¿Y okay. qué pasó con los Seahawks? Ganaron uno, llegaron a otro, lo perdieron y no volvieron a llegar al Super Bowl. Entonces. Okay. Por eso yo digo aguas, aguas, porque Ay, aguas. sí, el joven Mahomes nos deslumbró y nos despampanó a todos el año pasado, ganando los tres partidos de playoffs, viniendo de atrás por más de 10 puntos o allá, sea, nos enamoró a todos y, nos dijo, y dijimos ya: este chavo no le tiene miedo a nada, es un alien. Sí, sí, pero. Es que esa es la otra, el viejo. Fútbol la es otra. Fútbol. O sea, la, la otra que el fútbol es fútbol, pero sí hay esos fenómenos. Y pero, eh. creo que estamos ante un evento de esos, no, es un extraterrestre Danilo, no, es no, un no. alien dice Sammy Puente, yo no creo que Mahomes tendría el mismo éxito que tuvo con los Chiefs, que con los Bears para empezar no tendría receptores como Xavi Watkins, Tyreek Hill y Travis Kelsey, ni a Karim Hunt un rato como Running Back ni al gigante Mitchell Schwartz Híjole, yo no lo sé, Lo el, hubiera, el, el, no existe. Este, el mundo Rick and Morty es una fantasía de receptor live. Pero yo creo que sí lo hubiera hecho, Misami. ¿eh? Yo, yo creo que estamos ante un chamaco fuera de serie. Lo tiene que demostrar. Ya empezó a demostrarlo. Ya el año pasado los tres este, juegos de playoffs lo sacó perdiendo. Iban perdiendo los tres. Y pum, 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 pum. Ah, caray, o sea, mago, mago haciendo magia de Harry Potter, ¿no? Y entonces, este, esta temporada, no, pues ya le van a encontrar, no le encuentran, ¿no? El chavo sí es un fuera de serie, sí tiene muy, mucho talento, pero, pero él, él tiene una lectura y tiene una capacidad de poner esa pelota, de engañar a los defensivos como pocos, ¿eh? Como pocos lo hemos visto. Ojalá, y eso te lo decía yo en una crónica que puse yo antes del Super Bowl, los que deben ganar son los 49ers por esa gran defensiva que traen. Es brutal esa defensiva. Pero si logra ganar el joven Mahomes, estamos ante un fenómeno que hay que disfrutarlo de aquí en adelante. Independientemente del equipo al que le vaya uno, yo creo que Patricio es un fenómeno y pero, ahí es donde eh, le va a dar esa pero esa mete, esa mete el freno de mano Alberto. No, no, me me dijito, no. El no, el no ¿Sabes por qué? Y es lo que te decía el otro día. <laughs> Brett Favre, vámonos a los noventas oh, oh. Tú en los noventas estabas muy Ajá. ocupado transmitiendo Canal 11 Y llevando el fútbol americano a todos Ajá. los hogares de México Entonces ahí <laughs> se te nubló la NFL Pero yo ya, ya me estaba formando el cerebro Y al mismo tiempo yo ya, ya era un conocedor de NFL En los noventas, Brett Favre era... Fue, la, la, digamos, la, la, la el antecedente al joven Mahomes. Porque no, Brett, Favre, bueno. Brett Favre metía cualquier pase. Así cualquier paso. O sea, Brett Favre iluminó a la liga porque era una versión mejor de John Elway. John Elway ¿Qué? tenía un gran brazo, Brett Favre era mejor. Y Brett Favre este, no le temía nada, iba rolando y metía un pase de 70 yardas. O sea, y, y, y no soy yo. Brett Favre ganó tres MVPs de temporada consecutivos, tres MVPs, o sea ni el joven Mahomes, porque el joven Mahomes no ha ganado back to back. Brett Favre ganó tres consecutivos, llegó a un Super Bowl en el 96. no, pero no sabemos si lo va a ganar este viejito, no, no, ya él, ganó el él, año el pasado, ah no, el año pasado no, pasado no pasador, lo ganó, ganó sí es cierto, no lo ganó. ganó el anterior, Entonces, sí es cierto. Entonces ni el joven Mahomes. <laughs> Brett Favre llegó a un Super Bowl en el 96. 96, quedó campeón, le ganó a los Patriotas. Uh -huh. Y estoy seguro que los, los, los grandes, no, no, no voy a decir ilusos, sino los, los grandes creadores ¿no? en, 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 las, en los, estos fenómenos, pues ya Brett Favre, ya es su liga, estamos viviendo en su mundo. Llegó el siguiente año al Super Bowl, no, pues Brett Favre se va a ir back to back, otra vez fue MVP de liga y perdió. Perdió. Eh. Y no solo perdió, Brett Favre y los Green Bay Packers nunca regresaron al Super Bowl bajo su, bajo su liderazgo. Regresaron ya con el joven Aaron Rodgers. Entonces, a lo que voy con esto es de que no estoy diciendo que Mahomes es lo mismo que Brett Favre, pero insisto, métele el freno de mano. Métele el freno de mano. Pues a mano. ver, a ver, yo, Por... yo sí quisiera, yo sí quisiera, y eso es un deseo personal que estuviéramos ante el mayor mago de toda la historia de la NFL. Y tiene todos los atributos el joven Patricio Mahomes para hacerlo. Y ojalá va a ser un... No, 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 no. Dice Roberto Soriano, Cincinnati, ¿Cincinnati qué? David FP, Alberto Castillo cambia sus predicciones todos los días que se defina. ¿Sabes que Yo no doy predicciones, no me gusta dar predicciones porque si no, no disfruto el partido. Yo le voy al, al que gane, al que juegue mejor. Es más, hasta los acereros que los odio, ya les estaba yo viendo que iban a dar ya este, la voltereta. Yo dije, no, capaz que sí iban a dar la voltereta y estamos ante un partido histórico de toda la historia. Híjole, afortunadamente el Baker Mayfield metió esa serie donde otra vez se volvieron a ir por 19 puntos de ventaja y entonces este ya como que enfriaron el, el partido. Pero en una de esas yo dije, si, si lo sacan los Steelers, neta que voy ahorita al Ángel y me pongo una playera negra y olé, 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 Steelers. Josh Allen es el perfecto ejemplo de por qué no se debe rendir en los corebacks tan rápido. No se debe rendir en los corebacks tan rápido. O sea, es como en su proyección, en su. Ah, sí, sí, sí. O sea, en que si va a ser bueno o no. Sí, eh, 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 José sí. Luis Patlán, sí. a ver qué. Es que sí, ¿no? Porque voces de los analistas estadounidenses al mismo tiempo dicen lo contrario. Dicen, como Josh Allen sí pudo despegar, ahora va a haber muchos coaches que le van a extender la oportunidad al corebacks que igual y no valen la pena. Entonces es otra. Como lo que vimos con las Águilas de Filadelfia. O sea, las Águilas de Filadelfia parece que ya se acabó la época de Carson Wentz. Sí, Cuatro hombre. años apenas tiene. Y no es, y por ejemplo ahí no es de que no le hayan dado la oportunidad. Al contrario, tuvo una excelente temporada. Cuando llegaron al Super Bowl, pues la temporada regular la ganó él. 14 juegos o 13 juegos, creo que no me acuerdo. Pero después, ¿qué pasó? Como, como siempre dices tú, Alberto, le encontraron. Le ¿Qué? encontraron a Carson Wentz y desde que se lesionó la rodilla, súmanle la lesión y todo lo demás, se vino pero para abajo. ¿Qué? Entonces esa es la otra que Es, es que esto. así te, es que te encuentran, te encuentran sí, cuando sí. cuando sale un jugador sobresaliente le pasó a Dak Prescott. A das Pr nah, Dak Prescott dice que no, Se le rompió el top. No, 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 espérate, su primer año el Dak Prescott estaba sorprendiendo a todos. Ah, caray. No, pues este chavo sí corre bien y todo. Al año siguiente, ¡pum! Ya lo tenían medido y, y pues vino así un tope de realidad. Y tuvo que esforzarse más para subir y ya fue la lesión de este año. Pero si a lo que voy es de que en la NFL te encuentran, te encuentran. Y eso es lo que yo veo. Con Patrick Mahomes no le han encontrado. Tranquilo, no le han tranquilo. encontrado. A Lamar Jackson le. No, Lamar Jackson me tenía yo así, así a, 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 absorto. Yo dije, el, el, el... no. El Lamar Jackson es el nuevo coreback de la NFL, es el prototipo. No hay quien lo pare. No va a haber una defensiva que lo pare. Y Chihuahuas que me lo paran. Entonces, ¿qué va tranquilo. Pues quedó este año. Está en playoffs, ya llegó más lejos. Nah, de lo que no, llegó yo el digo, el año pasado, pasado ya este llegó más año. más de lo que llegó el año pasado. Híjole, tranquilo, qué bárbaro. Tranquilo, tú también, Alberto. Aquí, aquí, aquí hay, otro, hay, hay otro factor y que quiero comentarlo con todos nuestros ponderados aficionados. Los Chiefs incluso tienen suerte. ¿A qué me refiero? Porque este año, este año, dos equipos podían haberlos puesto en duda y que le sacaran la victoria: los Bills de Buffalo y los eh, Baltimore Ravens. ¿Saben cuál es la buena noticia para los Chiefs? Que solamente van a enfrentar a uno. Pudieron haberse dado las posibilidades de que enfrentaran a los Ravens y después enfrentaran a los Bills. Híjole, dos semanas brutales para los Kansas City Chiefs. Tienen suerte, porque ahora nada más se van a enfrentar a uno. Y esos equipos se van a dar una garrona a morir, o sea... Todas las estrellas y el universo está este, amajomizándose, viejo. Tranquilo, y entonces es lo que yo veo, es lo que tranquilo, yo veo, es lo que yo veo, y mira que... Métele el freno, métele el freno de mano. Te voy a meter pero, el freno. No, no, o, o sea, sí, yo, yo estoy de acuerdo, tú sabes, que, y todos ustedes saben que yo, 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 yo las mismas flores que... Salud, Alberto, salud. Las mismas de flores. de Kryptonita que, que Alberto le avienta a Patrick Mahomes las mismas y yo hasta más, o sea, yo, yo no estoy, yo no estoy por poniendo en tela de juicio sus capacidades, pero la NFL es un campo de guerra, la NFL sí, es un campo sí, de sí, guerra. Sí, no, no, no. Y ni o sea, ni siquiera los Patriotas, o sea, los Patriotas eso lo sabemos, los Patriotas no son punto de referencia para nada, para nada. Los Patriotas son lo que se le llama el outlier, el que sale de la tendencia, o sea, los Patriotas fue una cosa de verdad Impresionante. Sí, sí, sí. Y entonces no tomemos en cuenta a los Patriotas. Tomemos en cuenta al resto de la liga y entonces ahí es donde insisto, o sea, en la los últimos 20 años, sí, sin contar a los Patriotas, solo dos equipos han ganado más de un Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York y los Steelers. Y ya. Y ya. Nadie más ha ganado más de dos Super Bowls, entonces, yo sé, yo sé que el joven Mahomes es un alien, yo sé que el joven Mahomes es eh, lo trajeron de eh, algún planeta desconocido, pero aguas, aguas, no tiene kriptonita para, yo creo que no hay kriptonita todavía, no, no ha tranquilo, llegado, tranquilo, no ha llegado el cargamento, tranquilo. a lo mejor el DHL que entre las vacunas viene, pero no creo. Este está, está duro, está duro para el Patrick, el Patrick Mahomes, porque yo por qué quiero que, que juegue bien el joven Patrick Mahomes, porque a lo mejor estamos ante un fenómeno histórico, ojalá. Y eso es lo que siempre uno busca como aficionado, pues ver las grandes hazañas deportivas y, y haberlas vivido, ¿no? Y que no te cuenten y que digas tú, no, 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 pues sí, este, yo lo vi, yo lo vi. ¿No? Y este, pues está bueno, Carlos Marín, la agüita que se toma Beto Papá parece de Kryptonita, jajaja. ¿Qué más? ¿Qué dicen los, los aficionados? David FP es tequila, no, que va a ser tequila, es, es una agüita aquí de tlacote. ¿Qué más? ¿Qué dicen nuestros aficionados antes de que nos vayamos? Alberto, ¿qué dicen? Una lluvia de likes y corazoncitos, por favor, hay que cuidarnos. Este, ahorita viene el reporte ya. De, del gobierno federal en cuanto a los contagios. Está muy cañón, ¿eh? lo de los contagios. Vienen tres semanas absolutamente adversas, críticas. Estamos ante una pendiente brutal de contagios, así que hay que cuidarnos mucho más de lo que lo hicimos. En, en, en febrero, en marzo, abril y mayo, es eh, mucho más, mucho más. Porque ahorita estamos en época de frío, porque ahorita ya hay muchos contagios y porque ¡pum!, los disparos están sintiéndose verdaderamente cerca. Alberto, hay que cuidarnos, la verdad, son de aquí a que llegue el calorcito y el calorcito va a alivianar un poco ya, porque de manera no, natural... No. Sí, espérame, espérame, de manera natural las enfermedades respiratorias empiezan a bajar empiezan a bajar porque empieza ya a entrar el calor y entonces es temporada, o sea, son temporadas. La no, temporada de invierno no cierto, trae esto. temporadas de enfermedades. Eso sí, no o, sí, porque, porque un poquito. Pan, o, 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 o sea, por un poquito, pero vamos a ir de 14.000 mil contagios a... A cinco mil. A cinco no, mil. No no, 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 no. No, no. No, sí, va a bajar. O sea, bueno, es va a bajar. Porque, o sea, no, pero es que. Pero, sí bueno, demos esa esperanza. No, ¿Sabes no, cuál no, es no, mi mensaje? Que en estos días, de si, aquí pero, a no, marzo, no, no aprieten esperemos, el acelerador. No esperemos pongan el, el, el freno. No esperemos el Pongan el freno y a partir del calorcito nos vamos a la playa. Vamos a la playa. o o o o o Usen sus casas, usen sus cubrebocas y no esperen nada más. Y sabes que ahorita estamos a 13, ahorita Estamos ya empezando a tener todas las manifestaciones de enfermedad, de contagio, de los que celebraron el primero de enero, de los que celebraron el año nuevo. Ya se está viendo ahorita, empiezan a tener ya síntomas fuertes, este, empiezan a buscar medicamentos, tratar de buscar un hospital cercano. Aguas, aguas, faltan los de Reyes, faltan los del apagón del metro aquí en la Ciudad de México. Faltan muchos días críticos, por favor, vamos a cuidarnos. Varios equipos que han ganado back to back, ¿por qué los Chiefs no? Pues no son muchos equipos, ¿no? Pues Los Realmente Dallas Cowboys, los 49ers, los Patriotas, los Steelers, no son muchos en la historia. Y yo sí digo, yo sí digo, mi Dave, que, no, los, Patri que los Chiefs no, no, van a ganar que... back to back. O sea, es que back to back, no. y, y desde la época de la Agencia Libre, solo uno... Ah, no, dos. Los broncos de John Elway y los patriotas. Y ya. O sea, la agencia libre es eso, evitar que no ganen los mismos siempre. Entonces, yo por eso digo, aguas, pero lo seguimos hablando. Mañana, ¿qué te parece? A, a cuidarse mucho, capilla. no hay de otra, dice Sergio Guzmán Bazán, no hay de, de otra, no hay familia. de otra. Por favor, vamos a cuidarnos, estamos vivos, hay que mantener eso. Ya empieza a haber rumores de que este, algunas ligas ya están planeando cómo regresar a la actividad. Eso no es prioridad, hijos. Eso no es prioridad en estos momentos. La prioridad es mantenernos saludables, primero vivos, después con salud y después todo lo demás va y viene eso no importa no aquí lo importante es de que mantengamos esa solidez eh, física para que ya lo que venga lo vamos a enfrentar ya lo demás es lo de menos vamos a cuidarnos que va a haber temporada que ya los profesionales ya no no iniciamos en junio a ver señores no se empiecen a meter cosas en la cabeza Vamos a atender el día a día. Estas dos o tres semanas son claves para evitar contagios. Concentrémonos en eso. Ya lo que venga después. Ay, ojalá venga. ¿No, Alberto? Pero ahorita no aflojen, no aflojen. Nos vemos mañana a receptor.com.mx. Así nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y receptor video. Ese es en YouTube, Real Beto García es su servidor en Twitter y el hombre a mi derecha es Beto Receptor. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, jueves, jueves de Thursday Night Football, porque como ya no hay Thursday Night Football, pues es jueves exclusivamente de Receptor Live. Pásenla bien, cuídense y pues nada, nos vemos mañana. Y faltan los de la Candelaria del 2 de febrero, Álgame, aguas con la nueva cepa, sí. Oh, esto está del cocol. Cuídate, Alberto, por favor. No salgas.